Para nosotros es muy importante la realización, que se hagan, darle continuidad al mejor carnaval de la Argentina. Todos sabemos los momentos difíciles que hemos pasado en el mundo, y eso ha puesto en duda, digamos, la realización. Pero acá, bueno, en primer lugar, hace un tiempo, junto con las comparsas, dijimos vamos a hacerlo. Después se sacó el tema de la competencia, para no incurrir, digamos, en tantos gastos y todo eso que significa, pero siempre con una mirada puesta en la pandemia. Ustedes saben bien que en los últimos tiempos la cepa Omicron generó un gran número de casos en todo el país, y eso es lo que a último momento nos puso en duda. Pero bueno, ahora, ante esa evolución, más todo lo que habíamos valorado primeramente, vamos a realizar igual el carnaval. Sí, el pase sanitario, eso hemos convenido con el gabinete de crisis. Sabemos que a esta altura de la pandemia en el mundo, lo más importante es el esquema vacunatorio. Todas las otras restricciones, ya a esta altura, son bastante ineficientes, digamos. Entonces, en este caso, el pase sanitario yo entiendo que es lo más importante. Lo científicamente probado en el mundo es que las personas vacunadas con las tres dosis están mucho más protegidas. No, en principio el pase, y vamos a ver, como dije recién, vamos a ver si sobre la hora vamos a necesitar aforos o no, teniendo en cuenta que es un espectáculo al aire libre y que en este momento ningún espectáculo al aire libre está teniendo aforos. No, sin duda, ustedes ya hemos visto la fiesta del chamamé, lo que ha generado para la ciudad y para la provincia. Para nosotros es muy importante, junto con el gobierno provincial, una vez más, estar trabajando juntos en un tema que es tan caro al sentimiento de los capitalinos y los correntinos en general. Y como decía, desde el primer momento fue un tema difícil, donde era difícil tomar definiciones con el equilibrio necesario que este momento demanda. Pero la verdad que vamos a ir con todo y vamos a hacer el esfuerzo máximo para mantener nuestra fiesta. Estamos reunidos permanentemente. Imagínense ustedes, tenemos la gente ensayando, hacemos, no hacemos, cómo se resuelve esto, cómo resuelve lo otro. Y bueno, vos sabés que tenemos un gran respeto por el comparsero, por las comparsas, y nos hemos ido manteniendo en contacto para compartir lo que iba pasando hasta llegar a este momento de la concreción. Trabajo multidisciplinario con el gobierno provincial en los aspectos de salud, las fechas y bueno, todo lo que el municipio requiere, pone, que es tránsito, seguridad, ese tipo de cosas. Nosotros hace poco tuvimos la fiesta del chamamé, que fue un éxito por la fiesta en sí, por el comportamiento de los vecinos. Y bueno, sabemos que en Corrientes hay una gran cantidad de gente afecta al carnaval, fanática del carnaval, y que esperamos a verlos a todos en la fiesta. Así es, estamos frente a uno o el evento turístico, producto turístico más importante que tiene la ciudad y uno de los más importantes de la provincia, sin dudas, que le va a significar a la ciudad de Corrientes de la provincia un ingreso de recursos genuinos, que es lo que vengo comunicando desde hace un tiempo, de la importancia del turismo para las arcas de la provincia y del municipio, que impacta directa e indirectamente a la vida del vecino. Se ha comunicado que a partir que los carnavales oficiales van a arrancar el día 18 de febrero y van a finalizar el día 5 de marzo. Los puntos de venta van a ser en Plaza Vera, en horarios de 9 a 13 horas, de 17 a 21, y en la plataforma fullticket.com. Totalmente, esto es una cuestión, una política de Estado del fomento del turismo, es una de nuestras expresiones culturales más importantes, como bien dijiste anteriormente, y se viene haciendo un esfuerzo muy grande, y esto yo quiero destacar que el acompañamiento y el entendimiento del comparsero, que es una cuestión, que vivimos un momento particular, complicado, y que se han entendido que todos estos corrimientos de fecha y complicaciones con los tiempos son por cuestiones ajenas a nuestras decisiones. Ya hay un protocolo definido que es básico, que es el pedido del pase sanitario obligatorio, que puede ser en cualquiera de sus formas, ya sea con el carnet físico o con alguna de las plataformas, de las aplicaciones que mencionamos, que puede ser Cuidar o Mi Argentina. Y vamos a tener el acompañamiento, obviamente, y el trabajo en conjunto con la gente de salud pública de la provincia, así que vamos a estar trabajando fuertemente en ese sentido. No, el pedido, en realidad, la medida de seguridad es que el visitante, el espectador, no esté circulando por las áreas que no le corresponde. Cada tribuna va a tener un sector y en ese sector va a tener sus baños y sus cantinas, así que no va a tener por qué estar circulando por el predio. Ya tenemos las 8 noches que van a estar destinadas a vivir lo mejor del carnaval país.
Vamos a trabajar fuerte con la provincia, como lo venimos haciendo en distintas actividades y eventos al aire libre. Y este es uno de ellos, así que vamos a estar con la exigencia del pase sanitario. Este es el esquema de vacunación completo, que vamos a estar rigurosos a la hora de exigir, que esto tiene que ver con la libreta sanitaria o bien la libreta de vacunación o bien la, por las dos aplicaciones más usadas en este momento, donde tienen que agarrar los datos y poder exhibirlo. El uso de barbijo va a ser un tema también a solicitar, esto lo vamos a exigir en lugares comunes como son cuando uno va al baño, cuando uno se dirige a las cantinas. Y por supuesto que tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno cuando estamos divirtiéndonos y compartiendo esta jornada de, o noches de carnaval que vamos a vivir en el Corzoro No Le Valías. Bueno, también vamos a estar estableciendo lo que tiene que ver con los ingresos para que sea más fluido. Estamos trabajando muy fuerte con el gobierno de la provincia para que la policía también tome el rol que tiene que hacerlo para la colaboración y que minimizar mayormente el tema del contagio dentro de lo que es todo espectáculo al aire libre. Sí, cada uno de los sectores donde uno compra su entrada o saca su ticket para poder vivir los carnavales va a ser como una especie de cerramiento donde van a poder tener los baños pertinentes y por supuesto la cantina individual para cada uno. Esto es lo que va a impedir es que haya circulación de una tribuna a otra y esto es lo que también nos va a generar mayor seguridad a la hora de manejarnos dentro del corsódromo. Sí, apuntamos a esto, a darle la tranquilidad, no solamente al comparsero, que son quienes viven el carnaval con mucha pasión y alegría, sino también a quienes nos visitan y al vecino que va a disfrutar nuestro carnaval y que se sientan cuidados. Sí, la verdad que es una decisión muy importante la que se presentó hoy conjuntamente con el intendente y con todo su equipo. Es una decisión del gobernador que se sigan poniendo en valor las demostraciones turísticas y culturales de nuestra provincia para que el turismo siga consolidándose como el sector estratégico para el futuro de los correntinos. Y esta es una muestra más de cómo un producto turístico y cultural importantísimo, como somos la capital nacional del carnaval, se pueda llevar adelante, pero siempre respetando todos los protocolos, todas las condiciones para que nos podamos seguir cuidando entre todos en esta situación de pandemia que todavía no ha finalizado, pero que nos obliga a seguir buscando mecanismos para que dentro de los cuidados podamos mostrar nuestra cultura y nuestro turismo al mundo. Totalmente, en toda instancia siempre se trabaja de manera totalmente articulada entre la provincia generando las condiciones de apoyo y la inversión indispensable y por supuesto toda la instrumentación de cada municipio como se trabaja día a día con el municipio de Capital y también en total coordinación con las comparsas y con todos los emprendedores y asociaciones que están vinculadas a un producto tan importante como el carnaval. Es indispensable tener en cuenta lo que es el significado del turismo y de la cultura. Hace pocos días cerramos lo que fue la evaluación del mes de enero, donde el impacto económico del turismo ha sido de 3.100 millones de pesos, como lo anunció el gobernador. Y esa es una justificación más que importante de por qué vale la pena seguir apostando al turismo en la provincia.